Muy bien, gente, estamos aquí en nuestro canal y en este vídeo estamos de vuelta con Minecraft Bedrock. Y como por el título, en este vídeo te voy a enseñar cómo hacer una granja de hierro fácil para Minecraft Bedrock 1.19. Esta granja es muy sencilla y funciona en la última versión. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: tenemos bloques de construcción, 20 mesas de algo que en el trabajo, yo he emplumado, 20 camas, 20 aldeanos, un par de cofres, un par de budo, dos, un poquito de cristal, unos cuantos señales, un par de cubos de agua, unos dos cubos de lava también, dos botones, un par de antorchas, unas cuantas trampillas y dos fogatas. Esos son los materiales que vamos a utilizar. Bien, vamos a comentar que esta granja es súper rápida. Vamos a subir lo primero 10 bloques hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estos los podéis quitar ahora o quitarlos después. A partir de este bloque para un lado vamos a tirar 5 más, 1, 2, 3, 4, 5. Y por el otro, o sea, de aquí, vamos a tirar 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y vamos a unir todo esto y lo vamos a rellenar. Cuando tengáis la plataforma tendréis que tener esto de aquí. Ahora vamos a poner un bloque de apoyo donde queráis. Vamos a sacar uno para afuera y esto vamos a tener que rodear toda la plataforma con tres bloques de altura, como estáis viendo, pero con tres bloques, es decir, sería así, uno, dos y tres, pues así. Bien, ahora vamos a coger las trampillas o las escotillas y veis que hay dos lados, como el corto y el largo. Pues nos ponemos en un lado corto y vamos a colocar trampilla, 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 es decir, bueno, escotillas, así como haciendo todo el rato, en cada bloque hay que poner una, ¿vale? En este también hay que dejarlo así. Ahora, vamos a colocar, yo recomendaría poner dos bloques así ya para afuera. Vamos a colocar todo esto, que esto sería el techo, esto es donde van a estar los aldeanos. Esto también hay que repetirlo en el otro lado. Entonces, yo ahora os recomiendo 100% hacer esto. Ponéis la mesa y traéis un aldeano. Creo que se ha caído para afuera, ¿verdad? Bien, como iba diciendo, vamos a colocar aquí un aldeano. Muchas veces, pues ya es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Pues igual, vosotros lo traeréis aquí con raíles o lo que sea y lo dejáis aquí caer. Y esto lo cerráis. Y vais a poner aquí una cama. La cama justo va a ir aquí, encima de esto, dejando como el bloque este de fuera. Y así, así o sí, vais a tener este aldeano con este trabajo y con esta cama. Yo iría uno en uno, porque si no, la granja puede que no funcione. O sea, sí o sí vais a tener que ir uno en uno. Incluso aquí podéis poner diferentes mesas de trabajo, no hace falta que sean todas las mismas, ¿eh? Pero tendréis que ir metiendo aquí aldeano uno por uno. Es que ahí, si lo pongo así, ya veis que se sale afuera, así que así no vale. Y claramente tiene que ser los que cogen trabajo, no me ponéis, no pongáis los de verde, ¿vale? Entonces, esto habría que hacerlo tanto en este lado como en este lado, con todo, con las camas y todo. Y cuando eso, seguimos. Bueno, estaba terminando de colocar todo y ya me apareció aquí el primer golem. Y ya veis que aparecen bastantes gatos. Pues eso es la fogata, la fogata básicamente es para los gatos. Y así también ganaremos hilo. Estoy aquí terminando, llevo un ratito haciendo esto. Y como veis, antes he dicho que necesitamos 20 aldeanos y 20 camas. Pues yo he contado un poquito mal y he hecho unos bloques más largos, pero no pasa nada. Es decir, necesitaremos más golems. O sea, nos va a producir un poquito más de golems porque hay más aldeanos. Pero bueno, esto ya está terminado. He tenido que hacer uno en uno para que todo funcione bien. Y como veis, aquí están los golems. Si están apareciendo los golems, una de dos. O si los tiréis afuera o los matáis. Pero que no estén aquí dentro, ¿vale? Habría que matar a todo. Vamos a matar a estos de aquí. Y ya si queréis también podéis matar a los gatos. Si eso, para que no molesten con el ruido. Pero básicamente, con que quitemos a los estos, estará, ya está bien, ¿vale? Quitamos a los golems y continuamos. Bien, vamos a intentar quitar todo porque me ha aparecido aquí otro golem, otro gato. Bien, así está más o menos quitado. Ahora vamos a subir por aquí al lado de esta cama 1, 2, 3 y vamos a sacar 1, 2 y 3. Por este lado más lo mismo, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Y por el otro lado, es decir, por aquí habría que hacer el mismo 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Y en esta cama también 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Ahora vamos a rellenar todo esto, como estoy viendo, así, rodeando toda esta parte, ¿vale? Lo dejamos así y rodeamos esto así, para que estén cubiertas todas las camas. Y como veis, el golem ya me empieza a aparecer ahí. Luego estos golems también, como he dicho, hay que matarlos o quitarlos, no pueden estar aquí dentro. Y esto también habría que rellenarlo, vamos a rellenar todo, absolutamente todo así. Vamos a tapar todo esto por aquí, por encima justo de las camas, vamos a dejar esta línea ahí, ¿vale? Pero vamos a tapar todo esto absolutamente así. Ahora nos quedaría esto, como veis, como dos bloques solo saliendo. Pues por un lado, mira, ya aparece aquí el golem. Por un lado vamos a rellenarlo, es decir, vamos a unirlo, esta parte por aquí. Y por el otro vamos a bajar un bloque por aquí y otro bloque por aquí. Y aquí ya si queréis, pues podéis poner aquí abajo o sin bloque lo podéis poner aquí. Pero aquí vamos a hacer, vamos a unir esto de un lado a un lado porque aquí estará la corriente de agua y aquí morirán los golems. Bien, ahora vamos a sacar justo en este bloque de aquí, o sea, en el segundo, un bloque aquí y vamos a tapar esto. Esto simplemente es para que no se escapen los golems y el agua ni nada. Y vamos a colocar esto con doble altura, así, perfecto.
deberíamos de tenerlo justamente esta zona tal que así. No, como veis, no, he visto, no es tan difícil y tampoco necesitamos muchos materiales y se hace bastante rápido. Bien, vamos a empezar con la zona donde van a morir los golems y todo. Lo primero, vamos a pillar cubos de agua, la lava para luego, ¿vale? También necesitaremos esto. Vamos a pillar las fogatas y las esto. Bueno, también no he dicho donde los aldeanos, si queréis podéis poner antorchas para que no aparezcan enemigos. No lo he dicho y no he añadido, se me había olvidado, pero bueno, básicamente podéis hacer aquí un agujerito, ¿lo veis? Porque esto está muy oscuro, podéis hacer así. Uy, ¿este bloque? No sé, se ha roto. Pues unas cuantas antorchas y ya está. Y esto lo podéis tapar. Y ahora vamos a coger cubos de agua y vamos a ponerle en un lado un cubo, ¡fum!, y en otro lado otro cubito de agua. Cogemos los botones y justo en el medio, que sería este y este, ¿vale? Aquí no hay que ponerlos. Hay que ponerlos aquí y aquí. Este, si no me equivoco, sería en medio. Vamos a romper estos bloques y aquí es donde se va a almacenar todo. Vamos a pillar los cofres y vamos a poner... aquí van a ir las fogatas, así que colocamos aquí fogata, fogata. Aquí vamos a coger cofre, cofre y a los cofres apuntando tolva y tolva. Entonces, los gatos, cuando vengan por aquí, a ver si consigo que vaya uno. Ahí, como veis, el gato está yendo para allá. Y se está muriendo poco a poco porque la corriente lo obliga. Aquí, si queréis, podéis poner un par de cristales para que no se escape ni nada. Y ya está. Ahora vamos a pillar el cristal. Y como veis, los golems también suelen aparecer justo en el borde. Para que eso no pase y para que no se escapen tampoco, vamos a tener que añadir 3 bloques de altura de cristal o 2. Pero bueno, yo prefiero añadir 3. Porque los golems no pueden aparecer encima del cristal y así no se pueden escapar ni ellos ni los gatos. Así que vamos a añadir rodeando todo 3 bloques de altura de cristal. Bien, la granja prácticamente está terminada. Solo nos falta una cosita más, que puedan morir los golems. Para ello vamos a coger carteles y, como veis, hay 3 bloques de altura de cristal, ¿no? Pues los colocamos justamente en este bloque de aquí, encima del agua, en el primer bloque de cristal. Y vamos a tener que poner carteles hasta el final. Epa, no hace falta que ponga nada si no queréis, pero hay que tirar carteles justamente así hasta el final, ¿vale? Con shift, ya sabéis, pum, 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 hasta el final. Justamente es hasta aquí, justo hasta aquí, ya no podrá poner más. Y hay que poner otro cristal justo, o sea, otros carteles en diagonal, justo arriba a la derecha, es decir, aquí. Y esto es también hasta el final. Y ahora, lo único que falta, poner la lava. Vamos a contar desde aquí 4 bloques. 1, 2, 3, 4, ponemos lava. 1, 2, 3, 4 y ponemos la lava. ¿Por qué? Porque así se extiende la lava y ocupa todo. Cogemos cubitos de agua y vamos a tener que colocar por último los cubos de agua aquí atrás. Colocamos un cubito de agua en cada bloque así. ¡Pum! No, este no, este no, que se me puede fastidiar. Vale, ya está. Y la granja ya está funcionando. Como veis, es bastante eficiente y vamos a conseguir muchísimo, pero muchísima cosa. Tanto hierro, como hilo, como flores, lo que queráis. Como veis, como he dicho, no necesitamos muchos materiales tampoco. Y aquí llegará todo. Y ya veis que aparecen golems cada 2x3, o sea, porque aparecen súper rápido. Ya he visto antes cuando estaba creando los aldeanos, me han aparecido 4 golems en un momento. Y mientras que construía esta parte de arriba, mira, otro golem más. Y va a aparecer otro enseguida porque suelen aparecer de 2 en 2 o, así, o algo así. Eso sí, verificar que no haya caído ninguno abajo, porque si ha caído es posible que la granja no funcione. Entonces, si he visto algún golem abajo, matarlo. Porque si no, la granja puede que vaya un poquito peor. Pero como veis, esta es la granja, es súper sencilla, bastante rapidita de hacer. Así que básicamente por aquí voy a terminar el vídeo y todo. Así que espero que os haya gustado, si el comentario se hace, hasta la próxima. Adiós.